Buenos días, mi nombre es Ana Gabriela. As you want to thank the organizers for the opportunity of presenting our work, that honesty is the first stage of studying with the purpose of actually carrying out a further restoration. In reality, we're going to talk about an ecosystem which is quite different, which are the bugs in the que hemos participado junto con el sistema de áreas nacional de áreas de conservación y también bueno, le agradezco la cooperación a mis compañeras Mayela, Ana María, al SINAC y a la Universidad de Costa Rica por esta oportunidad también de estar presentando los resultados sobre la presión antropogénica sobre la turbera del sector de los robles en el humedal medio Queso. El objetivo ha sido de este trabajo fue evaluar la presión antropogénica en la turbera del sector de los robles en el humedal medio Queso como base para llevar a cabo posibles acciones de restauración, que es el nuevo proyecto en el que estamos iniciando. Bueno, y esta presión antropogénica vamos a analizarla en las repercusiones que ha tenido sobre la cobertura vegetal, la capa superior del suelo y el perfil del suelo como tal. Iniciemos por comentarles que este sitio de estudio se ubica en un humedal transfronterizo, que es el humedal se ubica en la cuenca media y baja del río Medio Queso, y del cual solo está protegida los 2 kilómetros de ancho en el límite con la frontera con Nicaragua. Este humedal es altamente vulnerable porque reúne varios factores. Primero, como les decía, falta protección. Adicionalmente, se ha construido o se construyó hace unos años la ruta 1856, que inclusive atraviesa el humedal. Y hay incendios provocados en la época seca para recuperar áreas de pastoreo. Además, también existen, no en gran escala, pero sí hay sistema, algunos drenajes en el área, lo cual pues es una amenaza terrible para... Nosotros delimitamos un área de 12.500 metros cuadrados en el sector de los Robles, dentro del humedal Medio Queso, y el sector de los Robles como tal, incluyendo nuestras parcelas de investigación, fueron quemadas en su totalidad en eventos de incendio del 12 de mayo del 2019, el 18 de mayo del 2021 y el 22 de abril del 2022. Y justamente ha habido un cuarto incendio ahora el 17 de mayo de este año, del 2023. Entonces, bueno, en el sitio de estudio nosotros instalamos delimitamos un área de 12.500 metros cuadrados a 600 metros del relleno que se hizo para construir la ruta 1856 con el objetivo de minimizar sus efectos sobre nuestras mediciones. Esta área se subdividió en 10 parcelas de 50 metros por 25 metros, dispuestas en pares a lo largo de un transecto de 250 metros en dirección al río Medio Queso. A lo largo de este transecto se establecieron dos pozos de monitoreo del nivel del agua. Y aquí en azul se marca desde S1 hasta S2, S3 y S6. Son los perfiles de suelo, donde se extrajeron los perfiles de suelo. Bueno, iniciemos con el tema de la cobertura vegetal. En el 2019,
Y años atrás ustedes pueden notar que en esta turbera no hay árboles. Básicamente desde el incendio habían pastos, juncos, arbustos pequeños, plantas pequeñas y algunos pocos islotes de palma cuba que ustedes los pueden ver aquí, como esto que se ve aquí en el fondo. Ubicados en aquellas zonas que por microtopografía hacen que el suelo permanezca más, durante mayor tiempo saturado. Definitivamente la especie dominante es la Eleocharis interstitia, que los locales conocen como junco. Y interesante de esta especie es que depositó una capa vegetal, de material vegetal seco, que ronda entre 760 y 830 aproximadamente, en números redondos, de gramos de biomasa por metro cuadrado, en los meses más secos del año. Ahora, el contraste que encontramos aquí de ausencia de árboles con respecto al refugio de vida silvestre de Caño Negro, en donde hay presencia de yolillales, se debe, o creemos que se debe, a la alta tasa de retorno de ocurrencia de incendios. Y de hecho les puedo contar que estos islotes de palma cuba que encontramos en el 2016, se han reducido en gran parte al día de hoy, y creemos que también es porque se está dando un aumento de la recurrencia de los incendios. Cuando nosotros llegamos a la zona, nos decían que esa zona no sufría incendios, o que eran muy esporádicos, pero ahora la tasa es anual, y en el 2020, que no hubo incendios, se debió al COVID, ¿verdad? Que bloqueó las actividades. Entonces, ahora pasemos ahora a ver encontramos que un cambio muy significativo producto de los incendios después del incendio de mayo del 2021, hubo un cambio súper notorio en la especie dominante. Pasamos de tener teníamos junco como especie dominante, pero luego del incendio completamente cambia la situación y domina Escleria meleleuca, que los locales conocen como navajuela. Este cambio creemos que fue promovido por dos factores. El primero fue la severa intensidad del incendio, y el segundo fue el bajo nivel de inundación. En el 2021, el nivel del agua se mantuvo por debajo de los 50 centímetros durante un periodo más extenso que en la temporada de lluvias del 2019 y 2022. Además, el junco genera ese gran colchón de material seco que cuando usted está caminando, donde no ha habido incendio, usted va así y se hunde. Usted va así y se hunde. Entonces, la persona que va de primera realmente termina extenuada y los demás seguimos el camino que se forma. Para que tengan una idea mental de qué tanto es ese colchón vegetal. Pues entonces, con un incendio, este colchón vegetal, que es altamente inflamable, desaparece. Y entonces esto le genera una mucho mayor presión al junco, pues que es la especie dominante en su momento, puesto que ya ese colchón es el que evita que la luz penetre hasta el suelo y esto favorezca el rebrote de otras plantas que también no están tan adaptadas al humedal. Nosotros puedo decirles también una información ya para marzo de este año, en el 2023, para que también vean el efecto
de lo que representa el nivel de inundación, ya el 90% del área, con una estimación visual, por supuesto, todo era junco. O sea, ya se había eliminado el espejo de agua y habíamos vuelto a recuperar el junco. Esto nosotros lo asociamos a que este año fue una situación extraordinaria del fenómeno de la Niña, y encontramos en marzo un nivel de inundación de más de un metro en marzo, lo que se asocia a este la fase fría de El Niño, oscilación sur, que nos da condiciones mucho más húmedas en la región. Entonces, ¿por qué es tan importante este cambio en la vegetación cuando tenemos condiciones como incendios severos más nivel de inundación bajo? Bueno, porque la vegetación que se va de la turbera condiciona en gran parte la captura de carbono en el suelo, o sea, condiciona la formación de turba. Y en nuestro caso, digamos, el junco, comparado con la navajuela, esta capa, este colchón, ¿verdad?, de material vegetal que deja seco, hace que se reduzca la temperatura del suelo. También ayuda o contribuye a que los periodos de saturación del suelo se prolonguen. Y finalmente, también evita el intercambio gaseoso del oxígeno atmosférico con la capa del suelo. Entonces, y esto es fundamental, todos estos tres factores, porque la variable determinante o más importante, el factor más importante para que se dé la formación de turba, no es tanto la generación o la productividad del ecosistema, sino más bien la velocidad de con qué se oxida o se degrada el material orgánico. Además, también encontramos que si vemos la relación carbono-nitrógeno, ¿verdad?, del follaje entre el junco y la navajuela, encontramos que el junco pareciera más palatable, tiene una razón menor de carbono-nitrógeno, y esta condición es avalada por los productores, que nos indican que el ganado come junco, pero no come navajuela. Es una gran salvada eso. Y por otra parte, convenientemente, la composición de la raíz del junco tiende a ser más recalcitrante, lo cual por otra parte favorece el hecho de que se dé la formación de turba, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del junco, favorece el mantenimiento de la funcionalidad ambiental de la turbera. Entonces, esto es muy importante porque nos está señalando que el junco, que es la especie más favorable o nativa del humedal, no solo es importante para la funcionalidad de la turbera, sino que es importante para la economía local. Y este año empezamos a dar a conocer la importancia de las condiciones del riesgo que son los incendios para la pérdida del junco. Bueno, pasemos ahora a conversar sobre las propiedades de la capa superior del suelo desde la perspectiva de calidad del suelo, porque hay creencias que dicen que los incendios mejoran la calidad del suelo. Entonces nosotros encontramos, bueno, primero pueden ver aquí, si vemos los valores de carbono y nitrógeno total, nos indica que la tasa de captura que se está de carbono en el humedal está siendo baja, ¿verdad? Ya que no encontramos diferencias significativas estadísticamente entre el carbono y nitrógeno del suelo justo después de los incendios, que sería la condición 2019 y 2022, con respecto a dos años después, que afortunadamente nos dejaron, no nos quemaron
en el 2020 y nos dieron un tiempito más de seguimiento. Además, la estabilidad en los valores de nitrógeno y carbono también nos contrasta con otros estudios que han indicado que la caída en el carbono orgánico del suelo y el nitrógeno total resultan ser muy significativas en aquellas turberas que no han sido degradadas. Ahora, durante el periodo de monitoreo, si vemos el calcio y magnesio, que son dos nutrientes, macronutrientes importantes desde el punto de vista agrícola, encontramos que en realidad los incendios lo que han producido es una disminución de la disponibilidad de esos macronutrientes. También cuando hablamos de los incendios dicen que mejora la calidad porque aumenta la disponibilidad del fósforo. Pero nuestro periodo de monitoreo demuestra que si bien es cierto, el fósforo podría estar aumentando después del incendio, este efecto es de muy corta duración, puesto que ya un poco tiempo después encontramos que de nuevo ha disminuido, o sea, dos años después ya había caído significativamente respecto al momento después del incendio. Y también se dice que disminuye la acidez del suelo. Bueno, ya no pasa en la turbera de los robles, porque si vemos ya para en la medición que obtuvimos en mayo del 2022, después de este tercer incendio, pues el pH ha caído a 4.5. Aquí nosotros, recuerden que tuvimos un incendio en el 2019, en el 2021 y en el 2022. Pero nosotros, previendo que iban a quemar, fuimos antes, para poder contrastar después y antes del incendio. Ya sabemos que tenemos que ir la semana, en mayo, a cuidar el humedal por los incendios. Entonces, bueno, finalmente... Bueno, lastimosamente no está aquí, no se ve la salieron todas juntas y queda un poquito difícil, pero vamos a decirles, en estas dos láminas estoy hablando del carbono total y el nitrógeno total. Entonces, podemos ver que el carbono está en una condición de menos de 300 gramos por kilogramo de suelo, que es lo que define el límite para turberas, ¿verdad? Y además encontramos que en esas capas superiores hay oscilaciones importantes en el valor de carbono y en las oscilaciones del nitrógeno. Eso podría deberse a una combinación de factores, o sea, tenemos incendios de alta severidad que penetran hasta las capas profundas e incendios superficiales que solo afectan la capa superficial, y entonces ahí pudiera ser que por la aromatización de compuestos estos sean más recalcitrantes y en ese momento logramos que el carbono o el nitrógeno se vean como un aumento. De ahí viene la oscilación que se da en esos valores, producto a esa combinación de diversos tipos de situaciones de incendio que se han dado en la historia. Si esto también, ¿verdad?, esta condición, y aquí nosotros tenemos el nivel hasta donde llega el material carbonizado, encontramos que lo que estamos diciendo que se originan los incendios se puede justificar también con nuestra observación, porque se encuentra material carbonizado que sería producto de la mezcla de turba altamente oxidada y carbonizada con las arcillas que ingresan del río Medio Queso y dan ese color característico a negro humo. Y al igual, hay que ver que esos niveles de degradación en las capas superiores se asocian bastante bien
con el nivel freático que alcanzamos en la época seca, que de acuerdo con nuestras mediciones ronda los menos 60 centímetros. Entonces ahí estaría marcando, porque ahí de a partir de un momento ya empezamos a tener otras características en el perfil del suelo, en el carbono y el nitrógeno. Acá, en este gráfico, tenemos lo que sería la relación carbono-nitrógeno, que de nuevo tenemos dos situaciones. En la parte superior tenemos relaciones de carbono-nitrógeno mucho menores que en la parte inferior, en donde estaríamos pensando que se ha conservado o existe material recalcitrante y que esto se debe a que es a un efecto protector del nivel freático, ¿verdad?, que evita la oxidación de la turba. Por último, para terminar, tenemos que el perfil de contenido de ceniza, que es este gráfico que tenemos acá, tenemos contenidos muy altos, entre 250 y 500 gramos por kilogramo de ceniza, por kilogramo de suelo, y en este caso, tendríamos, eso sería una mezcla tanto de los sedimentos que ingresan por el río Medio Queso o de las áreas altas que están alrededor de la laguna aluvial, como por el carbono orgánico del suelo que se quema y se convierte en ceniza. Y este último factor es el que nos haría ver que los perfiles del suelo son como un espejo a los perfiles de carbono. Para concluir, les presento nuestras conclusiones son las siguientes. Los cambios en la cubierta vegetal, en las propiedades químicas de la capa superior del suelo y la oxidación de turba en el perfil del suelo sirven para informar sobre las repercusiones de los incendios recurrentes y crear conciencia sobre la necesidad de implementar políticas públicas para preservar la funcionalidad ecológica de las turberas ribereñas. La ocurrencia de incendios durante años con déficit de precipitación y niveles de agua poco profundos favorece la dominancia de la navajuela. Esto perjudica la estabilidad del carbono durante la estación seca y resta pasturas al ganado. La variabilidad de las precipitaciones que modula la profundidad del nivel freático marca la sensibilidad del ecosistema a los incendios. Un evento del Niño, por lo tanto, como el que está ocurriendo este año o se prevé para este año, que ha favorecido episodios de sequía en la región, debe acentuar la prevención contra los incendios, a fin de preservar el junco y reducir el daño sobre los depósitos de carbono del suelo y eventualmente, porque puede ser que no tengamos tanta suerte de tener un fenómeno La Niña que permita recuperar el junco. Y nuestra última conclusión, los resultados de este estudio proporcionan evidencia para apoyar la discusión sobre la necesidad de proteger el humedal Medio Queso y buscar opciones de desarrollo, prácticas y de explotación sostenible. Muchas gracias.